Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de la Liga Profesional de Ascenso. Desde Lepaera, el conjunto ahí en casa recibe al Olimpia Occidental en el inicio de la segunda vuelta de la Liga de Ascenso, conocida como Segunda División. Les saluda Carlos Hernández, me acompaña en esta transmisión José Carlos Enríquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, amables televidentes, listos para llevarle todo lo que va a ocurrir en esta transmisión, este partido importante entre el conjunto Lepaera y Olimpia Occidental, así que usted no se mueva de su lugar porque en breves minutos arrancamos con todas las incidencias de este compromiso. Así que en la primera vuelta el conjunto de Lepaera se impuso de visita jugando allá en la entrada Copán 1-0 al Olimpia Occidental y buscará en casa poder sumar esos tres puntos que no le ha ido de la mejor forma al conjunto de Lepaera en este campeonato. En la primera vuelta le tocó ganar ese partido de visita, ganó otro encuentro en casa y ha tenido cuatro derrotas jugando de visitante el conjunto de Lepaera. Bueno, no le ha ido muy bien al equipo que dirige Antonio García, pero ya en esta segunda vuelta tiene esa oportunidad de poder alzar vuelo, de poder levantarse y poder llegar lejos en esta liga de ascenso. La verdad es que es una liga bastante competitiva, al mismo tiempo es complicada, pero para eso los equipos se preparan de la mejor manera para poder llegar bien a esta competencia. En el caso del Olimpia Occidental, llega con la motivación de haber ganado su reciente compromiso en un encuentro clásico, derrotaron al conjunto del Deporte Sabio, mientras tanto que Lepaera cayó 1-0 ante el equipo de San Juan allá en Quimistán. Así que va con esa presión. Esta es la vuelta de las verdades, sí, como la conocemos popularmente. Recordemos que en este formato de la Liga de Ascenso, en la cual participan 32 equipos, están divididos en grupos de 8 clubes y clasifican los 4 primeros de cada grupo. En la actualidad el equipo de Lepaera está con 7 puntos, está ubicado en la posición número 7. Pero si logra ganar su compromiso, estaría sumando 10 puntos, porque tiene 7 puntos y se estaría ubicando con los mismos puntos que tiene el Olimpia Occidental. O sea que es un partido clave para ambos clubes y en especial para Lepaera para poderse meter a zona de clasificación. Sí, importante para Lepaera poder sacar los 3 puntos ante un rival complicado, un rival como el Olimpia Occidental. En este grupo, en este momento, el Atlético Pinares se encuentra liderando la tabla con 21 puntos, así que es el equipo a vencer hasta este momento en esta segunda vuelta, donde sin duda alguna se espera lo mejor tanto del conjunto Lepaera como los demás equipos ya en esta segunda vuelta. Producción nos va a indicar si ya tenemos imágenes desde Lepaera. Allá está nuestro corresponsal Gerson Lara y Víctor Argeñal, que está en la producción. Nos va a indicar el momento que tengamos ya las imágenes para poderle llevar a ustedes ya el ambiente ahí en Lepaera. Me imagino que hay un clima fresco, según sí nos indicaba Gerson Lara. Ha estado lloviendo en la zona del occidente y hoy había amenaza de lluvia. Sí, igual acá en la costa norte ayer un fuerte aguacero durante horas de la tarde y parte de la noche, y de igual manera esas lluvias han estado afectando a mayor parte del territorio nacional, específicamente la zona del occidente, pero para este día, para esta tarde noche, se espera un buen clima, un buen ambiente para que todo pueda desarrollarse de la mejor manera. Ya tenemos la alineación titular que presenta hoy el conjunto de Lepaera. Atención con la alineación titular que presenta Lepaera, los dirigidos por Antonio García. Ahí están las imágenes, ya ambos equipos en el terreno de las acciones. Ricardo Castillo en la portería, Juan Camilo junto a Ángel Castro en la zona central. Yendry Figueroa en la lateral izquierdo, está Josué Gallardo como lateral derecho, Gerson Reyes en el medio campo, en la contención, el jugador Daniel Garza con la número 10 en la creación de juego, Jonathan Colón, que es media punta, junto a Esdras Hernández, están en ese medio campo. En la zona ofensiva, Yosimar Maradiaga con la número 12 y Juan Diego con la número 9. Director técnico Antonio García es el equipo titular que presenta hoy el conjunto de Lepaera.
Mientras tanto, ya el Olimpia Occidental ha dado a conocer su once inicial para este compromiso, partido que está próximo a iniciar, y este es el esquema que manda al terreno de juego el técnico Antonio García. Sí, correcto, los dos centrales, Camilo con Castro, con Figueroa, Gallardo, los laterales, Reyes en esa contención, Garza, que es el creativo del conjunto de Lepaera, Hernández y Colón en esa generación de juego por las bandas, y Maradiaga y Diego, que son los dos jugadores, Juan Diego y Yosimar Maradiaga, encargados de hacer los goles en este partido. Ahí está el público que ya presente en este compromiso, de color negro el conjunto de Lepaera juega en este partido, mientras tanto que el conjunto del Olimpia Occidental con su tradicional uniforme rojo y blanco, calzoneta de color azul. El árbitro central es el señor Nelson Mejía de San Pedro Sula, le acompaña Mauro Jerezano como asistente número uno de la ciudad de San Pedro Sula, Carlos Molina de Santa Rosa de Copán, asistente y Denis Castro de Gracias, es el árbitro, o es el cuarto árbitro de este partido. Ya ubicado, hay el tiempo, los árbitros llevando el tiempo exacto de este partido. Iniciará la narración deportiva José Carlos Enrique, y allá está nuestro compañero Gerson Lara, que nos tendrá las incidencias. Hay un minuto de silencio, el cual respetamos. Bien, señoras y señores, ya ha finalizado el minuto de silencio, ya está todo listo para arrancar este compromiso entre el conjunto Lepaera y el Olimpia Occidental. Ya el árbitro central se prepara, Nelson Mejía, para dar la indicación que arranque este juego entre el conjunto Lepaera y el Olimpia Occidental, ambos equipos presionados por ganar este compromiso, más el Lepaera, que está en su casa, un ambiente agradable, familiar. Cuando, atención, arranque el partido, vamos a vivir la emoción a través de Canal 6 Internacional, el canal de la Liga Profesional de Ascenso. Pero antes, el árbitro central, Nelson Mejía, ha detenido el encuentro. Ahora sí, vámonos con lo más importante de este juego, los primeros 45 minutos entre el conjunto Lepaera y el Olimpia Occidental. Vamos de allá con las acciones del juego. Es el Lepaera con el balón, va por el sector de la derecha, es el jugador Juan Diego que tiene el esférico, el balón que llega por arriba, reconquista acá el Olimpia Occidental, sigue dominando, hay un saque de banda a favor del Olimpia Occidental. Así que con la disposición el conjunto de Lepaera de tratar de sacar el resultado, está tratando de imponerse, de ir a presionar sobre los tres cuartos de cancha en el inicio de este partido. Así que se cobra ya la primera falta del compromiso. Es una falta de Alfaltel. Ofrecemos instalaciones de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Ya se cobra la falta. Es el Olimpia Occidental que tiene el balón en el medio del campo. Viene acá reconquistando el mismo. Minuto número uno. Primeras incidencias de este partido. Recupera el balón el conjunto de Lepaera, sale por el sector de la derecha apoyándose con Jonathan Colón, el balón que se va al saque de banda, es el primer saque de banda, Clínica Médica San Juan. Bueno, todavía no. No ha salido el balón, se pone en marcha nuevamente, es el centro que va pasado al área, cuidado con este rechazo, muy bien por parte de la defensa del Olimpia Occidental, vuelve a reconquistar Jonathan Colón que va ingresando al área, cuidado con este, el disparo, cerca, la primera aproximación del partido, al primer minuto estuvo cerca el conjunto de Lepaera. Bueno, ahí buscándola por ese sector de la banda derecha, el desbordamiento por parte del jugador Jonathan Colón y Esdras Hernández intentó conectar esa esférica, pasa
de largo y es el primer aviso que presenta ya el conjunto de Lepaera en este compromiso. Es el saque de puerta. Es el saque de meta importadora Lempira, ubicado en Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario, Jesús Hernán Cruz, saluda a los seguidores del conjunto de Lepaera. Es el conjunto Lepaera con el balón, minuto número 2, centro que va al área. Tranquilo, llega el balón al esférico. El guardameta se queda con la misma, ya se va a poner en circulación. Los primeros 2 minutos, el conjunto de Lepaera tratando de generar las primeras ocasiones de gol. Ya se pone en marcha, vuelve a reconquistar en el medio del campo Daniel Garza, jugador número 8. Vuelve a reconquistar el conjunto del Olimpia Occidental. El balón se va al saque de banda, es el saque de banda a favor del conjunto de Lepaera. Saque de banda, Clínica Médica San Juan. Así que ayer se jugaron algunos compromisos correspondientes a esta liga profesional de ascenso. Los resultados, el Boca Junior cuando antes ataca el Olimpia Occidental. Cuidado con esta, viene la aproximación, el balón que llega tranquilo a las manos del guardameta del conjunto de Lepaera, Ricardo Castillo. Ya las primeras aproximaciones del encuentro, Lepaera tomando la iniciativa de la misma, al igual que el Olimpia Occidental, ya generando las primeras ocasiones de gol. Viene el conjunto de Lepaera tratando de salir con balón dominado, se apoya con su lateral Josué Gallardo, camiseta número 13. Es el conjunto de Lepaera con el balón que llega a manos, vamos a ver. Es un saque de banda a favor del conjunto de Lepaera, saque de banda Clínica Médica San Juan. Ayer el equipo del Boca Junior derrotó 2-0 a Bucaneros. Boca Junior es del sector de Tocoa. Mientras tanto que Bucaneros de Ciudad Puerto de la Ceiba, en otro resultado, Lancho se impuso 2-0 a Gimnástico. Génesis derrotó 2-1 al Inter. Victoria, en el clásico de Atlántida, se impuso 1-0 a Tela. Y Real Juventud de Santa Bárbara venció 1-0 a la Esperanzano. Son los resultados de los encuentros que se jugaron ayer. Acá hay una falta en contra de Brian del Arca. El árbitro deja seguir. Balón que viene largo buscando al jugador Daniel Garza, que está tirado por la derecha. Se prepara para mandar el centro, lo va a conseguir. Viene el corte defensivo por parte de la defensa del Olimpia Occidental y es el primer tiro de esquina del partido. Ahí no quiere complicaciones la zona defensiva del conjunto del Olimpia Occidental y terminan enviando ese balón hacia el tiro de esquina. Es el primer tiro de esquina que se da en este compromiso. Ya minuto número 4 del partido, se prepara Gerson Reyes para ejecutar el lanzamiento de esquina, esperando las indicaciones del árbitro central Nelson Mejía, que es el encargado de impartir justicia en este compromiso. Minuto número 4 que se juega en Lepaera, enfrentándose al Olimpia Occidental. Ya se prepara el jugador Gerson Reyes, esperando la indicación del árbitro, el movimiento en el área, viene la ejecución, el cabezazo potente, cerca la pelota, desviada. Y el primer saque de puerta a favor del conjunto del Olimpia Occidental, estuvo cerca Lepaera de abrir el resultado en este compromiso. Bien, el cabezazo del defensor central sumado al ataque, Juan Camilo, llegó limpio en esa acción, conectando, su remate se fue sobre un costado y ahí estaba el aviso por parte del conjunto de Lepaera, este equipo que trabaja bien las acciones de balón parado. Vamos al juego, es el Olimpia Occidental manejando el balón en el medio del campo. Brian del Arca abriendo por el sector de la izquierda, buscando a Brian Ponce, este que va entrando al área. Llega muy bien el guardameta, Ricardo Castillo, cortando la primera aproximación de peligro a favor del conjunto Olimpia Occidental. Ahí está el jugador Andrés Hernández, Esdras Hernández, el número 7, que es uno de los creativos. Jugador con mucha habilidad junto a Garza, son los dos hombres en la creación de fútbol por parte del conjunto de Lepaera. Algunos datos de la Liga Profesional de Ascenso, el Atlético Pinares en este grupo B, donde están estos dos equipos que están en la contienda de este partido, está en primer lugar con 21 puntos, segundo Real Juventud con 12, tercero San Juan con 11 unidades, Olimpia Occidental está con 10 puntos en la cuarta posición, en el quinto lugar Deportes Sabio con 9, Atlético Esperanzano está en la sexta posición con 9, Lepaera con 7 puntos en la séptima y Azacualpa con 2 puntos en el último lugar. Vamos al juego, minuto número 6 que se juega ya en estos primeros 45 minutos, es el Olimpia Occidental. Brian del Arca con el balón, abriendo por la izquierda donde se encuentra Álvaro Sánchez, este que caracolea con el balón, tratando de enviar el pase filtrado, corta muy bien la defensa del conjunto de Lepaera, Juan Camilo, este que se apoya, vuelve a perder la pelota de Lepaera en el medio del campo. Brian del Arca la reconquista, sigue quitándose la marca Jonathan Colón, acá está cerca el árbitro Nelson Mejía y ha indicado una falta, es una falta de Alfatel. Ofrecemos instalaciones de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Con balón
parado, intentará llegar el conjunto de el Olimpia Occidental, que trata de ir tomando terreno, de ir avanzando y generar las acciones de peligro en este partido. Gracias a las personas que ya empiezan a reportarse a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestra página en internet, www.canal6honduras, así nos puede encontrar usted. Estamos con la Liga Profesional de Ascenso en el encuentro Lepaera Olimpia Occidental. Es un tiro libre, peligroso a favor del Olimpia Occidental, ya esperando la indicación del árbitro central para que se pueda ejecutar esta falta. El movimiento que se hace en el área, viene el lanzamiento buscando el centro, la pelota que va pasada, viene a reconquistar acá el conjunto de Lepaera, tratando de limpiar la zona. Acá la pelota que se va al saque de banda a favor del conjunto de Lepaera. Es un saque de banda, Clínica Médica San Juan. Hoy se estarán jugando otros compromisos a partir de las 7 de la noche. El Atlético Santa Cruz recibe al Parrilla Zone, así que la gente de Santa Cruz tiene actividad deportiva. Y otro encuentro, 7:30 de la noche, Independiente recibe al Atlético Choloma, equipo que está líder en su grupo. Son los otros dos partidos que se juegan hoy en la Liga Profesional de Ascenso. Vamos con esta aproximación del Olimpia Occidental. Pierde la pelota, sale con balón dominado el conjunto de Lepaera. Es acá el jugador Juan Diego que tiene la esférica, sigue avanzando con el balón, buscando por el sector de la izquierda, corta muy bien la defensa del conjunto Olimpia Occidental. Acá la pelota se va al saque de banda, es un saque de banda, Clínica Médica San Juan. Así que esta vuelta será determinante para ambos equipos, en especial para el conjunto de Lepaera, que deberá jugar 4 partidos más en casa. Este es uno de los 5 compromisos que tiene el conjunto de Lepaera en su estadio y debe sacarle provecho a la localía. Ataca el Olimpia. Ataca Brian Ponce con la pelota, corta muy bien la defensa de Lepaera. Acá se enreda Jonathan Colón, sigue tocando el equipo de Lepaera en el medio del campo, apoyándose con Gerson Reyes en el medio del campo, abriendo por la izquierda donde se encuentra Edras Hernández. Sigue avanzando con la pelota, tratando de buscar a Juan Diego, este que va entrando al área, quiere sacar el zapatazo, el balón que es impactado en la defensa, vuelve a conquistar acá Jonathan Colón, abriendo por la izquierda, corta la defensa del conjunto del Olimpia Occidental. Viene el balón por la izquierda, es Álvaro Sánchez que tiene la esférica, quiere entrar al área, quiere acá en el medio del campo, pierde la pelota, es el Lepaera que tiene el esférico con Daniel Garza, el capitán de este equipo, se apoya con la izquierda por donde está Edras Hernández, este que va a mandar el centro que llega al área, tranquilo, a las manos del guardameta de Olimpia Occidental. Ahí atento el arquero Brian López, con la número 1, quedándose con ese balón. Está presionando mucho más el conjunto de Lepaera a través de los movimientos que realiza Edra Hernández. Sigue buscando más el conjunto de casa. Es Henry Figueroa con la pelota por la izquierda, va a mandar el centro, el balón que va desviado. Es un saque de puerta a favor del Olimpia Occidental. Estos primeros 10 minutos, Lepaera tratando de generar las primeras ocasiones de peligro. En CBC Deportes, en nuestra página en Facebook, de igual forma usted puede seguir la transmisión de este compromiso que se genera desde el Estadio Municipal de Lepaera. Gracias a la gente en la zona del occidente que está pendiente, reportando la señal internacional de Canal 6. Acá hay un saque de banda a favor de Lepaera, es un saque de banda, Clínica Médica San Juan, del doctor Dani Murillo. Ya se pone en marcha el balón, es el jugador Gerson Reyes que tiene la esférica. Avanza con la pelota apoyándose por la derecha, donde se encuentra su compañero Edras Hernández, este que manda el trazo largo buscando a su compañero en zona delantera. Acá corta la defensa del Olimpia Occidental, sigue con balón dominado los primeros 10 minutos de este partido, con muchas ocasiones de gol a favor del conjunto de Lepaera. En la primera vuelta, el conjunto del el torneo anterior, el equipo del Olimpia Occidental se llevó la victoria jugando como visitante ahí en el Estadio Municipal de Lepaera. Se terminaron imponiendo en ese compromiso 2-1. Estos dos equipos han tenido duelos muy interesantes, compromisos bastante parejos, porque si analizamos ya en este campeonato, en la primera vuelta, el conjunto de Lepaera, jugando allá en Entrada Copán, se terminó llevando la victoria en ese compromiso por la mínima diferencia. Es el único partido que ha podido ganar el conjunto de Lepaera, ya que los otros 4 compromisos que disputó los terminó perdiendo. Sí, esos partidos son bastante apretados entre estos dos equipos, Lepaera y Olimpia Occidental, y ambos tratar de ubicar
ubicarse en mejor posición ya en este arranque de la segunda vuelta. Acá hay una falta peligrosa a favor del conjunto de Lepaera. Estos primeros 11 minutos, las mayores ocasiones de gol ha estado generando el conjunto de Lepaera con su jugador Edras Hernández por la derecha y también teniendo bastante despliegue por la izquierda con Jonathan Colón. Hoy el Olimpia Occidental está con Brian López en la portería, con Denis Carvajal, con la número 2, con David John, los centrales, Luis Hernández y Duván Cortés, los laterales, en el medio campo con Albeiro Sánchez, Brian Del Arca, Byron Ponce, Edwin Ramírez, Edwin Lagos y José Chirinos. Es el equipo titular que presenta hoy el Olimpia Occidental. Se va a cobrar tiro libre a favor del equipo de Lepaera. Acá se pone ya el balón, viene el centro, pasado al área, la pelota que llega al arquero. Estoy acá con pocas complicaciones el guardameta, el balón se va desviado de la portería, es el saque de meta, Importadora Lempira, ubicados en Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán. Así que es la tercera jugada, la tercera acción de peligro que presenta el conjunto de Lepaera, remate de tiro libre que se fue muy cerca de la portería que hoy defiende el guardameta Brian López. La Liga de Ascenso tiene esas características, hay mucha intensidad, bastante derroche de energía por parte de los protagonistas y normalmente vemos juegos de ida y vuelta. Acabamos al juego, minuto número 13 que se está jugando, los primeros 45 minutos en este compromiso. Acá hay un saque de banda a favor del Olimpia Occidental, es un saque de banda, Clínica Médica San Juan, el doctor Dani Murillo. Ya se pone en marcha el esférico, minuto número 13, las acciones de este juego las puede usted estar observando. Gracias, Gerson Lara. Así que Antonio García ha mandado dos jugadores a calentar. Al parecer no está conforme con el rendimiento que están teniendo los 11 inicial que mandó al terreno de las acciones. ¡Ataca el Olimpia! Es Brian Ponce con el esférico, desviado el balón. Es el saque de meta a favor del conjunto de Lepaera, saque de meta Importadora Lempira. Gracias a cada uno de nuestros patrocinadores, a Importadora Lempira, a Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo, también gracias a Alfatel, por supuesto a Restaurante Well, ubicado ahí en Santa Rosa de Copán, y por supuesto a Autorepuestos Miraflores, a Frenos MMK. ¡Ataque Lepaera! Vamos con esta jugada de Juan Diego con Leférica, abriendo para Edras Hernández, este que entra al área, se quita la marca, saca el derechazo, el balón que se estrella en la humanidad del defensor central, vamos a ver qué ha indicado el árbitro. Parece que es penal. Es penal. Vamos a ver, sí. Vamos a ver qué dice el árbitro Nelson Mejía. Sí, está indicando el manchón del penal, señores. Sí, es penal a favor del conjunto de Lepaera. Al minuto número 14, el balón acá que es impactado en el defensor Dani Carvajal. Y el árbitro está muy cerca de la jugada y ha indicado lanzamiento penal a favor de Lepaera. Veamos la reiteración de la jugada. El desborde por el jugador Hernández, el recorte, el remate que saca. Sí, pega en la mano. Pega en la mano. Claro. Ahí correctamente el árbitro Mejía, señores, va a ejecutar el lanzamiento de 11 metros. Ya se prepara Daniel Garza para ejecutar este lanzamiento penal. 15 minutos de este primer tiempo. El árbitro Nelson Mejía ya dándoles indicaciones. Atención, viene el disparo, el balón que se estrella en el paral. Increíble oportunidad que se acaba de perder el conjunto de Lepaera. Acá el esférico vuelve nuevamente el balón. Rechaza nuevamente la defensa. Acá hay una falta. Es una falta en ofensiva a favor del Olimpia Occidental. Desaprovecha la oportunidad el conjunto de Lepaera de irse arriba en el marcador a través del lanzamiento de 11 metros que se estrella en el poste, y nos quedamos con el casi gol de Restaurante Güell en este partido. Lleva la potencia necesaria pero no la dirección correcta, y el conjunto de Lepaera a través de su referente Garza, que es el penalero, el creativo del conjunto de casa, no ha aprovechado la oportunidad de poder anotar en este partido. Gran oportunidad que se acaba de perder el Lepaera de ponerse en ventaja en estos primeros 15 minutos del partido. Ha quedado lesionado el árbitro, o mejor dicho el arquero del Olimpia Occidental, Byron López, en esta jugada. El lanzamiento penal que fue impactado en el paral y luego la tuvo Jonathan Colón en el contrarremate, pero se ha ocurrido esta falta en contra del arquero Byron López
Increíble la oportunidad que se acaba de perder el Lepaera. Mencionar que el guardameta hace bien su movimiento. Brian López termina adivinando la acción. Sin embargo, el mismo se estrella en el poste y ya sobre los 16 minutos el conjunto de Casa Lepaera ha perdido la oportunidad de ponerse arriba en el marcador. Nuestra transmisión llega a ustedes por cortesía de Autorepuestos Miraflores. Nos vamos con la mención de Autorepuestos Miraflores. Sirviéndote, antes, hay peligro. Tiene esta el conjunto de la Olimpia Occidental, balón que llega rechazado y muy bien el guardameta de Lepaera, Ricardo Castillo, sacando ese balón hacia un costado de la cancha. Acá ya se pone en mancha nuevamente el balón, minuto número 17 que se juega. Sigue acá las aproximaciones del partido. Es un saque de puerta a favor del conjunto de Lepaera. Es un saque de puerta importadora Lempira. Ubicados en Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán, su propietario Jesús Hernán Cruz. Saluda a los seguidores del conjunto del Lepaera. Saludar a todas las personas que están reportando esta señal a través de nuestra página oficial en el Facebook. Y de igual manera a todas esas personas que, si usted tiene familiares fuera de nuestras fronteras, usted le puede decir que descargue nuestra aplicación Canal 6 Honduras en su teléfono móvil para que usted no se pierda la señal de Canal 6 Internacional, ahora con la transmisión de la Liga Profesional de Ascenso. Así que vamos al juego. Gerson Reyes con la pelota, acá por poco la pierde, reconquista nuevamente el Olimpia Occidental, minuto número 18, es acá el jugador Juan Diego que toca por la izquierda donde se encuentra el jugador Henry Figueroa, este que avanza con la misma, sigue quitándose, se va a quitar la marca de un adversario, va a conseguir una falta, es una falta peligrosa, es una falta de Alfatel. Así lo indica el referee central de este compromiso, el señor Nelson Mejía, que indica la falta al tiro libre a favor del conjunto de Lepaera. Herido el conjunto Lepaera por esa oportunidad que desaprovechó y buscará la forma de cómo ponerse a ganar en este compromiso. A tratar de poder enmendar ese lanzamiento penal fallado, en esta ocasión de peligro a favor del conjunto de Lepaera, este tiro libre. Al minuto número 19, ya indicaciones por parte del técnico del Olimpia Occidental. Al parecer ya se va a producir el primer cambio en este partido luego de esta falta que se va a ejecutar a favor del conjunto de Lepaera. Vamos a ver qué pasa. La indicación del árbitro, centro que viene al área, el cabezazo, la pelota que se va desviada. Es un saque de puerta a favor de Lepaera, saque de puerta importadora Lempira. Ahí la buscaba en esa jugada el conjunto de Lepaera y ya parece que tendremos movimientos en los primeros cambios de este partido. Vamos a ir con Gerson Lara para que nos dé detalles del cambio que se va a realizar ya por parte del conjunto de la Olimpia Occidental. Antes, el ataque del equipo de Lepaera. Es Edras Hernández con la esférica por el sector de la derecha. Se quiere quitar la marca, va a sacar el zapatazo. El balón que llega tranquilo, las manos del guardameta Byron López. Ahí está Byron López. Y a excepción del lanzamiento de penal, no ha sido exigido a fondo. Los remates se han ido desviados, los que ha presentado el equipo de Lepaera. Cuando estamos ya sobre los 20 minutos de este primer tiempo, el marcador se mantiene 0-0. Señal que usted disfruta a través de Canal 6 Internacional. Baje nuestra aplicación, si todavía no lo ha hecho, para que a través de su teléfono, ahí en Google Play, la puede descargar. Usted pueda ver la señal. ¡Ataca Lepaera! Es Juan Diego con la esférica, el centro que llega, tranquilo, las manos del guardameta Byron López y la aproximación a favor de Lepaera. Estuvo cerca en esta jugada el jugador Juan Diego de poder aperturar el marcador en estos primeros 20 minutos. Le faltó visión de campo a Diego en esa jugada. Así que primer cambio ya sobre los 21 minutos, Edin Lobo Aquiles se va e ingresa Ever Hernández con la número 17, así que don Aquiles Medina no se anduvo con contemplaciones, no le estaba rindiendo de acuerdo a lo que él pretende y realiza el primer cambio. ¡Ataca Lepaera! ¡Cuidado con esta, la pelota! ¡Gol! ¡Gol de Lepaera! ¡Gol de
ellos, Imar Maradiaga. Es un gol restaurante Well. Especialidad en comida china internacional, un rincón de China en Santa Rosa de Copán. Llámenos al 2662-1671, 2662-4451. Yosimar, ahí toca ese balón y lo manda hacia el fondo de la red sobre el minuto número 22. Llegó la fiesta, llega el invitado, estaba la música, ahora la fiesta está completa. Lepaera gana 1-0. Gravísimo error por parte de la defensa del Olimpia Occidental, se confunde el defensor central con el arquero y lo aprovechó muy bien el jugador Yosimar Maradiaga para poner el primer tanto de ese partido al minuto número 22. Ya lo está ganando Lepaera 1-0. Así que rápida la acción, atento Yosimar en esa jugada, ataca Lepaera. Cuidado con Estra, Edras Hernández con el balón por el sector de la derecha, va a mandar el centro que llega al área, el balón que se va desviado, es un saque de puerta a favor del Olimpia Occidental. Nuevamente el jugador Yosimar Maradiaga intentaba conectar ese balón y quiere asegurar, aprovechar los errores que está presentando el conjunto del Olimpia Occidental, que ya con el marcador abajo tendrá que abrirse mucho más y esto seguramente le dejará espacios a los delanteros del conjunto de Lepaera, Colón y Yosibar. Acá es una falta a favor de Lepaera, equipo que está motivado por esa primera anotación en los primeros 45 minutos de este partido. Excepción de lanzamiento penal que falló su capitán Daniel Garza, ya se puso en ventaja el conjunto de Lepaera. Acá es una falta al Fatel, ya se pone en marcha el balón y acá la pelota que queda en el rechazo. El balón que se va desviado de la portería del Olimpia Occidental, es un nuevo saque de meta, es un saque de meta importador al Empira. Ahí está la jugada, el remate por parte de Daniel Garza, el jugador creativo del conjunto de Lepaera, que intentó en esa acción. Sigue buscando y es que le ha robado la esférica el conjunto de Lepaera, no tiene salida, pierden rápidamente ese balón y lo está presionando allá el conjunto de Lepaera. ¿Y tiro de esquina? Es el segundo tiro de esquina a favor de Lepaera, 24 minutos de este partido, Lepaera lo está ganando 1-0. Con bastantes aproximaciones por el sector de la derecha. No puede salir el Olimpia Occidental. Se queda ese balón en el medio del campo. Muy bien la presión que está haciendo el Lepaera, tratando de encontrar el segundo tanto que pueda llegar en este tiro de esquina. Minuto número 24. Ya se prepara el Lepaera para ejecutar este saque de esquina. El movimiento que se hace en el área. Balón que viene techado al área. El rechazo por parte del guardameta. Sale el balón. Acá sigue dominando el conjunto del Olimpia Occidental. Vuelve a recuperar el balón el Lepaera en el medio del campo. Pero antes el árbitro central, Nelson Mejía, ha indicado una falta al Fatel. Bueno, y me reporto a la narración a continuar con los 21 minutos más el tiempo que pueda agregar el señor Nelson Mejía en este partido. La asistencia de público en el estadio municipal de Lepaera. Vamos al partido, allá la zona defensiva del conjunto de Lepaera, despejando a media, reconquistando el conjunto del Olimpia Occidental. El balón viene hacia el área grande, ahí está el jugador Hernández, el zurdo habilidoso, buscando la salida del conjunto de casa, el cambio de juego, ya en territorio enemigo, la recepción de Garza, allá está presionando, el balón queda dividido y va cerca del banderín de esquina. Primero la zona defensiva del conjunto del Olimpia Occidental, saliendo por este sector de la banda izquierda. Hasta allá está presionando el conjunto de Lepaera, que termina consiguiendo ahí un saque de manos que favorece al conjunto del Olimpia Occidental. Es un saque de banda Clínica Médica en San Juan del doctor Dani Murillo. 25 minutos en este primer tiempo, 1-0, gana el conjunto de Lepaera. El equipo de casa que erró un lanzamiento de 11 metros. Estamos en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Profesional de Ascenso. El conjunto de Lepaera que está con 7 puntos ubicado ahí en la séptima posición y que busca sumar en este compromiso esos 3 puntos ante el Olimpia Occidental, que está ubicado en el cuarto lugar con 10 unidades. Se va a cobrar aquí el tiro libre luego de esta falta, la falta al Fatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas en Alfatel. Busca el empate el conjunto de la entrada Copán, los dirigidos de
de Aquiles Medina, el centro que viene cerca del manchón del penal, ahí atento el guardameta Ricardo Castillo, de manos rápidamente el movimiento, allá está buscando Jonathan Colón, tocando por el sector de la banda derecha, dejó para Garza, abre por la derecha, aquí viene Colón, aquí puede estar el segundo, va a sacar el centro que viene, allá le queda al jugador Hernández con el remate, este se va sobre un costado, desaprovecha el conjunto de Lepaera la oportunidad de ponerse con un gol más de ventaja. Tuvo esta acción clara el conjunto de Lepaera por medio de Edras Hernández, que ha cambiado de posición, ahora está por la banda izquierda a tratar de generar más peligros a favor del conjunto de Lepaera. Seguimos sobre los 27 minutos, buscando allá Sánchez con ese remate de cabeza, primero la zona defensiva del conjunto de Lepaera a través de Figueroa. Ahí está Figueroa, será familia de Maynor Figueroa, juega también el mismo perfil del capitán y líder de nuestra selección nacional de Honduras. Saludos a los diferentes entrenadores, tanto de Liga Profesional de Ascenso como de Primera División, que están reportando ya la señal de Canal 6 Internacional. Ahí tenemos a Hendry, Hendry con J, Figueroa en el movimiento, tocando para Jonathan Colón, este para el contención Gerson Reyes, aquí viene Reyes, recibe marca presión, da la media vuelta, sigue buscando acompañamiento, dejó para Garza, 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 intentaba meterse en la zona de peligro, atento ahí el guardameta Brian López. Haciendo ya varias modificaciones en el esquema, el técnico Antonio García tratando de poder aumentar la ventaja en estos primeros 45 minutos, atención con esta jugada de Olimpia Occidental. El balón ahí sin la dirección precisa, hace la cobertura, logra acomodar la número 5 para el guardameta Ricardo Castillo, este saliendo por el sector de la banda derecha. Ahí está el jugador Gallardo buscando hacia el medio campo, la potencia, la velocidad, intentaba sorprender a través de Yosimar en esa jugada. Primero reconquistando el conjunto del Olimpia Occidental con el jugador Derby Young, allá está Young con ese trazo largo, sin dirección, reconquista el jugador Gerson Reyes, ahí jugando el conjunto de Lepaera, trata de meterle la pausa en este partido, están arriba en el marcador a través del jugador Yosimar Maradiaga, que anotó el único gol de este partido sobre el minuto número 22, cuando aquí hay una falta que le cometen al jugador Gerson Reyes, el contención del conjunto de Lepaera, y esta es una falta Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Usted nos puede llamar al 991-9370 o al correo electrónico alfatelhn@yahoo.com. Gracias también a Autorepuestos Miraflores. Autorepuestos Miraflores, sirviéndote como líderes por 22 años en el occidente del país, con las mejores marcas en repuestos y lubricantes ubicados en Lepaera. Gracias, Cucuyagua y Corquín Copán. Vamos al compromiso. Ahí está el jugador Esdras Hernández, jugando hacia el medio campo, dejando para Jonathan Colón. Para allá viene el balón por este sector de la banda izquierda. El balón que se va y se pierde por la línea final. Y es el saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Ahí estamos ya sobre el minuto número 30 en este compromiso. Ha tratado José Carlos, el equipo de Olimpia Occidental, de ir quitándole ese balón al Lepaera. Sí, le ha costado al Olimpia Occidental tratar de aproximarse a la portería de Lepaera, porque la presión que ejerce al momento de que sale desde su propia portería Olimpia Occidental es una presión bastante alta que hace Lepaera, tratando de buscar el error en la zona defensiva y aprovechar eso para anotar el segundo tanto de este partido. Pero ya poco a poco se va aproximando el Olimpia Occidental al arco rival. Aquí está la falta de Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad en Alfatel. 31 minutos se van a cumplir. El centro que viene, allá está el conjunto del Olimpia Occidental presionando, pero antes hay banderola en alto indicando una falta, la falta de Alfatel. Es el tiro libre que favorece al conjunto de casa de Lepaera. Llegamos por cortesía de Frenos MVK. Frenos MVK, somos la mejor calidad de frenos para tu vehículo, te lo garantizamos. Frenos MVK, encuéntranos en las mejores casas de repuestos del país. Y gracias también a importadora Lempira,
a Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Ataca Lepaera, ahí está presionando el conjunto de casa, el balón que se va por un costado, el guardameta agazapado se queda ahí con la número 5, Brian López, el arquero del conjunto del Olimpia Occidental. Un abrazo grande a la gente allá en Santa Rosa, en Entrada Copán, que nos están siguiendo a través de nuestra página. Ataca el Olimpia, aquí hay peligro, aquí podría ser la paridad del partido, el recorte dentro del área, sigue la presión, aparece allá la zona defensiva del conjunto de Lepaera, haciendo la cobertura y ese balón se va y se pierde por la línea final. Hay saque de puerta que favorece a Lepaera. Poco a poco el Olimpia Occidental tratando de acercarse ya al arco del conjunto de Lepaera, las primeras ocasiones de peligros generadas por el sector de la izquierda por Byron Ponce, tratando de llegar y poder abrir ese cerrojo que tiene Lepaera ahí en su zona defensiva. Muy bien el movimiento que realizó el jugador Brian Ponce, pero ya en el último toque no tuvo la dirección necesaria ni el control para poder conducir ese balón hacia el fondo de la red. Aquí se va a cobrar, es una falta, la falta de Alfatel, que favorece al conjunto del Olimpia Occidental, que llegan, han llegado, vienen de vencer en el clásico al conjunto del Deporte Sabio, que tiene como nuevo entrenador a Mauro Reyes. Mauro Reyes, que mañana estará haciendo su debut con el conjunto de Deporte Sabio a las 3 de la tarde cuando visiten al conjunto de Azacualpa. Se va a cobrar el tiro libre, viene el centro elevado, allá la zona defensiva del conjunto de Lepaera. La respuesta, Henry Figueroa, saliendo acá el lateral izquierdo, Jonathan Colón en el medio campo, el trazo largo hacia el frente, intentaba hacer la jugada en rompimiento rápido, pero al final termina en manos del guardameta Brian López. El balón está dividido, dos jugadores van por ella, el conjunto del Olimpia Occidental con esa esférica filtrada allá donde buscaban al Beiro Sánchez, pero primero el guardameta del conjunto de casa, Ricardo Castillo, se ha quedado con la número 5. Hubo una indicación por parte del árbitro asistente, parecía que estaba en posición adelantada y el balón que ya lo pone en circulación el Lepaera. Ahí está en el medio campo, presionando el conjunto de Lepaera, roba Yosimar. Se va al piso, el árbitro Mejía indica la falta, está pidiendo la papeleta de color amarillo el capitán Yosimar Maradiaga y anotador del único gol de este compromiso. El árbitro le dice tranquilo, tranquilo, todavía no amerita la acción esa falta. Ahí intenta sorprender nuevamente la jugada, señores. La buscaba Juan Diego con la número 9 y parece que este tipo de acciones le funcionan al conjunto de Lepaera. Por poco cantamos el segundo gol en idéntica jugada, José Carlos. Aprovechando la desubicación de la defensa del Olimpia Occidental, estuvo cerca Juan Diego de poder anotar el segundo tanto a favor del conjunto de Lepaera. Ahí el guardameta, que es muy participativo, el arquero del conjunto de Lepaera, dando indicaciones. Y tiene que estar más atento a la zona defensiva del Olimpia Occidental en este tipo de jugada, porque ya vimos que la primera anotación llegó de una jugada similar. Ha quedado lesionado en esta jugada el defensor Luis Hernández, ya ha ingresado la parte del cuerpo técnico a darle la respectiva asistencia. Deberá de tener un poco más de precauciones el Olimpia Occidental en este tipo de jugadas, porque siempre los toman mal parados. Y es acá donde Lepaera consiguió el primer tanto del partido y ahora tratará de conseguir el segundo gol de este encuentro. En los primeros 35 minutos del partido, imágenes al técnico Aquiles Medina dando ya las indicaciones a sus jugadores del Olimpia Occidental. Me imagino que les estará diciendo que tenga un poco más de cuidado en esa zona defensiva, porque acá estuvo cerca Lepaera de poder anotar el segundo gol de este juego. Ahí estaba la reiteración de esa acción que se dio en este partido. Ahí miramos la repetición de la jugada, cómo Diego intentó sorprender en esa acción y estuvo a punto de anotar el segundo gol de este partido. Esta transmisión llega a ustedes por cortesía de Cablevisión Gavi, 100 canales de internet con fibra óptica, estamos en 38 comunidades. Cablevisión Gavi, la mejor opción de televisión por cable, así que gracias a Cablevisión Gavi, con 100 canales e internet disponible para ustedes. Vamos al partido, señores. Estamos sobre el minuto número 36.
36 minutos se juegan ya en este partido, 1-0. Está ganando el equipo de Lepaera desde el minuto número 22 con anotación de Yosimar Maradiaga. Mencionar que minutos antes el jugador Daniel Garza falló el lanzamiento de penal a favor del equipo de Lepaera. De lo contrario, esto estaría 2-0. Saludos para el colega Roger Iraeta, hasta el departamento de Santa Bárbara, reportando ya la señal de Canal 6 Internacional. El balón se va sobre la línea final y es el saque de meta importadora Lempira, ubicados en Gracia Lempiras y Santa Rosa de Copán. Su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del conjunto de Lepaera. Aquí viene el jugador Maradiaga, robando la esférica, Jonathan Colón, el de las trenzas, el de la pincha, conduce, sigue en movimiento, tratando de buscar ese espacio, decide apoyarse, tocando acá para el jugador Gerson. Ahí está Gerson Reyes por la derecha, sigue presionando Lepaera. Aquí podría ser el balón por la banda derecha. Hernández Esdra va a sacar el centro. Este es Estrella en la Humanidad del defensor de Ángel Castro. El balón se va sobre un costado. Saque de banda que ya se cobra. Clínica Médica San Juan. Ahí está el balón en movimiento. Hernández sigue con la misma. Ahí está presionando el habilidoso Hernández. Escapa, saca el centro. Ese que viene. Aquí hay peligro, señores. La zona defensiva del conjunto, insiste Lepaera, presionando el remate, y este se va sobre un costado de la meta encomendada al guardameta Brian López. Las aproximaciones por el sector de la derecha de Edras Hernández son bastante peligrosas. Lo tiene sometido Lepaera. Olimpia Occidental no puede, el equipo Olimpia, poder salir jugando desde su propio terreno. Tiene que recurrir a salir con balón en largo, y así que Lepaera estuvo cerca de poder anotar el segundo. Ahí está el jugador Jonathan Colón, conduciendo, se equivoca la entrega, reconquista el conjunto del Olimpia Occidental, presionando a través de Sánchez, abre por el sector de la banda izquierda, allá está buscando la Ponce, va a encarar la marca, sigue presionando, se quita una, va por la segunda, el centro que viene, el remate que va cruzado, allá está buscando ese balón el jugador José Chirino por el sector de la banda derecha, Edwin Ramírez. Cerca del banderín de esquina, dos jugadores le presionan, llega el auxilio Garza, sale avante con la número 5, se quita la marca, hace el recorte, sigue avanzando. Bueno, compañeros, nuevamente está lesionado el jugador número 5 del Olimpia Occidental, Luis Pineda. Ahí está. Y al parecer no va a poder continuar en el partido. Así que sale nuevamente lesionado el jugador con la camisola número 5, Luis Pineda. A futuro, ¿verdad? Sabemos que es complicado por la situación económica, pero la Liga Profesional de Ascenso, ojalá a futuro pueda conseguir algunas camillas. Yo sé que siempre hay elementos del cuerpo de bomberos, Cruz Roja, que puedan auxiliar para poder sacar un jugador, porque la forma como sale el jugador del conjunto Olimpia Occidental lo puede exponer a lesionarse más de lo que pueda tener, José Carlos. Sí, la verdad es que es un tema bastante complicado. Ojalá que a futuro se pueda solventar esta situación. No sabemos, en casos de emergencia que se puedan presentar en este partido o también cualquier tipo de lesión, puedan ser atendidos por las personas de la Cruz Roja. Ahí estaba presionando en esa jugada el conjunto del Olimpia Occidental. Termina cometiendo falta, la falta es Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Falta Alfatel, ya se cobra el tiro libre. Aquí está Figueroa en territorio enemigo, avanzando Figueroa, le llegan a presionar ahí con el apoyo por parte del jugador Sánchez. El balón sobre un costado, ahí está en la esquina, el balón ahora hacia el medio campo. Sigue buscando el conjunto del Olimpia Occidental a través de Brian Del Arca. Juega por el sector de la banda izquierda, intenta perforar por ese sector el jugador Brian Ponce, que ha sido el más incisivo. Sin embargo, perdió el esférico y ahora el contraataque y la respuesta por parte del equipo de Lepaera. Aquí viene el conjunto de casa buscando ponerse con mayor ventaja. Al final terminan equivocándose en ese balón. El Olimpia Occidental en el medio campo, ahí perdió ese balón. Edras Hernández sigue avanzando, aquí viene Edra, abre por la izquierda, dejó para Yosimar Maradiaga dentro del área. Va a sacar remate, gol, gol,
del Lepaera, gol. Esdras Hernández llega barriéndose en esa jugada y sobre el minuto número 41 manda ese balón hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo de la red. Se pone a ganar, se pone a ganar 2-0 el conjunto de Lepaera en esta jugada. Ahí está anotando el gol en este partido, el gol del equipo de Paera, el gol de Restaurante Güell. 2-0 llega el segundo gol en este partido. Balón que lo recuperó Edras Hernández, una mala salida del Olimpia Occidental, balón que fue llegado por medio de Yosimar Maradiaga, que mandó el rezago y lo aprovechó muy bien el jugador Edras Hernández para poner el segundo tanto de este partido. Ya una ventaja de 2-0 sobre el cierre de los primeros 45 minutos. Se va a cobrar aquí la falta es de Alfatel, 2-0, ganando el conjunto de Lepaera. Ahí se va a cobrar el tiro libre. La barrera, los 9 metros que indica el árbitro Nelson Mejía. El balón está por el sector de la banda derecha. Allá apoyando en funciones defensivas Garza Mández, el balón sobre un costado para el saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. 2 goles ya en este partido. Y los 2 del equipo Lepaera. Importante las aproximaciones de Lepaera. No ha podido el Olimpia Occidental salir de su propio terreno de juego en esa jugada del segundo tanto. Un error por parte de la defensa de Olimpia Occidental que la termina aprovechando muy bien el conjunto de Lepaera para anotar el segundo gol de este compromiso. Pedía falta penal el conjunto del Olimpia Occidental. Aquí está en apoyo defensivo Edra Hernández, que anotó recientemente el segundo gol del equipo de Lepaera. Balón se va hacia el medio campo, se pierde por un costado para el saque de manos. Es el saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. 43 minutos se juegan ya. Herido el conjunto del Olimpia Occidental, el representativo de la entrada Copán. Muchas gracias a las personas que reportan nuestra señal en nuestra página de internet. En el medio tiempo estaremos dando lectura a los mensajes a través de nuestra página en Facebook, de las diferentes personas en muchas partes del mundo que están siguiendo la señal de Canal 6, el canal de la Liga Profesional de Ascenso, y por supuesto, Canal 6 es el canal del pueblo hondureño. Tiro libre a favor del Olimpia Occidental, busca el descuento el conjunto de la entrada Copán, quiere meterse al partido antes de que finalicen. Gracias Gerson Lara con el reporte. Gerson Lara que está a nivel de cancha en este partido. Tiro libre, señores. Podría llegar el gol del acercamiento. Allá Figueroa en funciones defensivas. Presiona Jonathan Colón. Ahí está el jugador Ponce en ese sector de la banda derecha. Se va a cobrar el saque de manos. Ya se cobra el saque de manos. Clínica Médica San Juan del doctor Murillo. Ahí vemos al entrenador Antonio García, camisa color blanco, es el técnico del conjunto de Lepaera. Allá en funciones defensivas, el conjunto de Lepaera no quiere complicaciones y manda ese balón hacia un costado. Ángel Castro para el tiro de esquina a favor del equipo Olimpia Occidental. Presionando el Olimpia Occidental, y es que un gol lo estaría metiendo al juego si logra convertir, José Carlos. Sí, sería importante para Olimpia Occidental irse con ese gol al descanso. Ya en el segundo tiempo la tónica sería muy diferente de los jugadores dirigidos por el técnico Aquiles Medina. Ya sobre el cierre de este primer tiempo, el Lepaera lo está ganando 2-0. Y ahí están palabreándose los jugadores, tanto del Olimpia Occidental como del Lepaera, cuando se va a cobrar acá la falta a favor del conjunto del Olimpia Occidental, la falta Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Llama al 9991-9370. Así que 3 minutos de tiempo agregado. En este partido estaremos disfrutando. Ahí el llamado de atención. En el partido, así que jugaremos hasta el minuto 48. Y el 18. Juan Camilo, del conjunto Lepaera. El número 2 es Dani Carvajal, del Olimpia Occidental.
Los estoy observando, le dice el árbitro Mejía. El centro que viene al segundo poste. El balón que pasa, se reclama la falta penal. Sigue la jugada, presiona el Olimpia dentro del área, que hay peligro. El centro que viene, el balón se va sobre un costado y es el saque de meta, que favorece al conjunto de Lepaera. El saque de meta importadora Lempira, ubicado en Gracias Lempiras y Santa Rosa de Copán. Su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del conjunto de Lepaera. 46 minutos, José Carlos, faltan minuto y medio para que finalice este primer tiempo. A tratar el Olimpia Occidental de encontrar ese gol antes de irse al descanso, y ya en el segundo tiempo tratar de buscar el gol del empate en este partido, donde el mayor tiempo, los primeros 45 minutos, lo ha dominado el conjunto de Lepaera. Ahí está ese balón, buscando el Olimpia Occidental en este sector de la banda derecha, presionando ahí a través del jugador Sánchez, buscaba a Hernández en ese banderín de esquina. Ever Hernández, que ingresó en este primer tiempo, intenta sacar el centro. Primero aparece la zona defensiva del conjunto de Lepaera. El despeje, el balón que va hacia el medio campo. Nuevamente regresa ese balón y la zona defensiva del conjunto de Lepaera manda ese balón para un costado. Ahí vemos la banca de suplentes que tiene el conjunto de Lepaera. Ya se ha cumplido el tiempo. Prácticamente ya casi cumplido el tiempo reglamentario en este partido, lesionado uno de los goleadores en este encuentro, Yosimar Maradiaga, capitán del conjunto de Lepaera, que anotó el primer gol de este partido. Así que para Lepaera será importante terminar estos primeros 45 minutos con esta ventaja. El equipo que ha llevado la iniciativa, que ha hecho los goles y que incluso falló un lanzamiento de penal. Sin duda, ya en el segundo tiempo a tratar de buscar de liquidar ese compromiso y a ver también lo que pueda presentar ya el Olimpia Occidental en los segundos 45 minutos. Así que un partido bastante intenso a favor de Lepaera, generando muchas ocasiones de gol. Aquí viene el pase filtrado por la banda derecha ya a la zona defensiva del conjunto del Olimpia Occidental a través de Duan Cortés. Mande ese balón sobre un costado y tendremos tiro de esquina, y será el último de este partido, el tiro de esquina que favorece al conjunto de Lepaera, que buscará cerrar en esta acción de poder convertir a cobrar el lanzamiento de tiro de esquina. Está el jugador Gerson Reyes, camisola número 8 por parte del conjunto de Lepaera. Aquí viene el centro, el balón que llega a la zona defensiva, el remate de cabeza. Sigue presionando el conjunto de Lepaera en aquel sector cerca del banderín de esquina. Dos jugadores llegan a presionar, logran despejar a medias el conjunto del Olimpia Occidental, que trata de salir en rompimiento en esta jugada. Aquí presionando el Olimpia Occidental, buscando hacia el medio campo. Ahí está Edwin Ramírez, el pase filtrado. Primero el guardameta del conjunto de Lepaera, Ricardo Portillo. Ya se han cumplido los 3 minutos de tiempo agregado en este partido. Aquí viene el balón sobre un costado, buscándola Hernández. Allá llega la zona defensiva. Así que ahí está la papeleta de color amarillo que Castro, le ha mostrado con al jugador, la número 4, así que Ángel el Castro, molestado camisola el equipo Lepaera, número 4 FC. Por parte del conjunto de Lepaera. Ya se ha cumplido el tiempo, no sabemos qué es lo que espera el árbitro Mejía. Ya ha dado por finalizado, así que terminan los primeros 45 minutos de este partido, ganando 2-0 el conjunto de Lepaera. Ahí el público, de a poco la gente volverá a ir apoyando al conjunto de Lepaera. Recordemos que no ha tenido el mejor inicio José Carlos. En 7 partidos que se jugaron en la primera vuelta, el equipo ganó 2 encuentros, uno de ellos de visita justamente ante el Olimpia Occidental. Empataron ante el conjunto de Azacualpa y llegaron a este partido luego de haber perdido 1-0 en Quibistán ante el conjunto de El San Juan. Lo importante para Lepaera será el poder empezar ganando esta segunda vuelta para ya ir agarrando más confianza de cara a los próximos encuentros que se vienen y buscar también meterse en las primeras posiciones de su grupo. Ahí están los árbitros Nelson Mejía, Mauro Jerezano, Carlos Molina y Denis Castro, que es
de Gracias Lempiras y Mejía y Jerezano de la ciudad de San Pedro Sula. Es un encuentro determinante para el equipo de Lepaera poderlo ganar, considerando que el Olimpia Occidental está posicionado ahí en el cuarto lugar, que ha sumado 10 puntos, y ganando este partido Lepaera estaría sumando 10 puntos mismos que tiene el conjunto del Olimpia Occidental. Vamos a hacer nuestro cambio comercial y a regreso vendremos con más en este partido, que usted lo disfrute en vivo a través de la señal de Canal 6 Internacional, Lepaera ante el conjunto del Olimpia Occidental. En cambio, las de San Pedro hasta estiran el pescuezo. ¡Eso! 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 Los muchachos de la Ceiba son bonitos y grandes.